Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente. ¿Fumas pito? Yo sí, fumo marihuana recurrentemente. ¿Recurrentemente? Sí. ¿Dónde? En mi casa. ¿Con quién? El acto ritualístico del fumar es el compartir, el que vaya corriendo, que no se estanque. ¿Sabes que la ley no cacha eso? No lo entiende para nada. La ley está llena de vacío. La ley 20.000 está muy mal formulada. La gente que porta marihuana pasa a ser... al tiro un delincuente, es casi peor que andar con una pistola. ¿Meterías a alguien preso por ser alcohólico? No. ¿Meterías a alguien preso eventualmente por tomar una pastilla para dormir? Yo he estado detenido por porte de marihuana. Y estuve privado de mi libertad por andar con menos de un gramo de marihuana. Los carabineros persiguen a los marihuaneros porque no se atreven a meterse con un narcotraficante de cocaína. Las detenciones por droga en Chile son lo que tú acabas de decir, porque no se atreve la policía a enfrentar a los narcotraficantes en serio. Entonces tienen que llegar y cumplir metas de gestión. Te están usando a ti con el objeto de llegar y decirle a la autoridad, miren lo que hacemos en droga. Creo que la única manera de terminar con el tráfico es despenalizando el autocultivo. Que uno tenga, y que se regule, que uno tenga una planta. O máximo 3 plantas. Si yo te dijera a ti que nosotros tenemos una ley tan rara que por un lado está dejando suelto a un conjunto de personas que matan a otros pero tienen prontuarios limpios, pero meten preso a personas por una planta de cannabis en la casa 2 veces que los pillan por 5 años sin beneficio carcelario, ¿qué conclusión llegaría esto? Que la ley está muy mal hecha. Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente.